Los puentes, porque no. Aquí la mayoría ya comimos ya. Sí. Traigo la ropa usted. ¿Ropa? ¿Quieren ropa? Sí, un colchoncito, mi papá. Un colchoncito. Que yo ropa. Duerme en el suelo, en el suelo. Ropa yo les puedo traer, pero mañana. Pero yo se las puedo traer mañana, si ocupan ropa. Si me regalan un colchoncito conmigo, quedaría bien con Dios usted y conmigo. Bueno, y usted, ¿ropa ocupa? Sí, un colchón que yo. Ella duerme en el suelo. Sí. Los papás de ella duermen en el colchón. Ella también vive. ¿Qué es lo que ocupa hacer? ¿Qué es lo que ocupa hacer? ¿Qué ocupa? Pero lo más necesario que ocupen. Tenemos que ropa para las niñas. Ropa para beber. Bueno, yo voy a venir mañana después de las 12. Yo me voy a parquear aquí, voy a traer el colchón, voy a traer ropa a la niña. Pues, le traigo sus pantes. Un pantaloncito para mí ahí, un par de zapatillos ahí. Chores, pero con los que ahí, tengo. Que sea de segunda mi papá, pero que me quede 42 y ropa, pantalones 32 también ahí. Bueno, ¿cuál es su nombre? Yo no voy a venir a pintar. Junior. Dile. Vaya mi papá. Gracias, que me lo pague. Sí. Diosito me lo bendiga, gracias. Sarme ahorita. No, hombre, le había dicho el vato que mañana iba a regresar, pero no, de una vez que se haga la machaca. Fui por esas cositas, una ropita ahí. Se la voy a llevar ahorita y voy a ver si después le consigo los colchones. Otro día, pues ahorita ya es muy tarde, son las 3 ahorita. Y quiero hacer otras cositas ahorita. Quédense en el video para que viene todo el video completo. Buen día. Ocupo tres familias porque voy a dar tres pizzas. Ocupo tres familias que no han comido. Mami, ahorita no, pero después puedo traer otro día cuando venga, les traigo ropa. ¿De qué ropa ocupan? Yo después traigo. Venga, la señora le voy a dar uno. Solo ocupo dos familias, porque solo traje tres pizzas. Espérate. No, la señora le voy a dar. No, pues. Otra familia, otra familia nada más. Bueno, regáleme una. Mi familia, por favor. Lo voy a dar una de las muchachas. No, regáleme una. Ella me había pedido algo ya. Vaya, pues regáleme una. Es que después traigo más. Vaya, regáleme. No, ya no tengo esas. Solo eran tres. Escúchame. Sí, después traigo más. Dele. Espejo, hombre. Papi, ¿te quedó la ropa? No, los pantalones eran de 42. ¿Usted dijo 42? 32, mi papá. Ah. Mire, yo quiero el pantalón también. Sí, no, ya lo regalé, mi papá. Bueno, yo voy a traer ropa y le puse ropa después. Después la voy a meter en cajas. Me va a mandar ropa y la usa y la puedo traer. Yo 34. Vaya, vaya, dale, mi papá, ya sabes. 34, ahí se te lo bendigo. Dale, papi, dale. Vaya, vaya. No, hombre, me volví a regresar ahorita para regalarles unas pizzas ahí. No grabé cuando le entregué las cosas al muchacho, a la muchacha, a la niña. Me puse a platicar con la señora que agarró la pizza ahorita. Me había puesto a platicar con ella y me regresé por lo mismo. ¿Verdad? Ahorita van a ver otras tomas de cuando vaya para Puerto Cortés.
quiero entregar unas pizzas a la gente que miré a la orilla de la calle. Bueno. Se fijaron la cantidad de gente con necesidad aquí en Honduras. Y eso no lo pasan en las noticias, eso solamente lo miran aquí por exclusivamente en mi canal. Estando aquí con Stephanie, que me anda ayudando a repartir pizza, teníamos que venir a hacer un mandado. Y venimos a hacer el mandado y compramos unas pizzas para, pues sí, para darle a las personas algo. Ya aprovechar el viaje, ya vamos de regreso. Y entonces, eso andamos haciendo. Ayúdenme a compartir, a suscribirse. Adelante, era. Creo que era antes del, creo que por aquí era, ¿no? Sí, mira. Les traigo una pizza para que cenen. ¿Está bueno? Gracias. Bueno. Buenas. Ando dando pizza para que cenen. Sí, está bien. Bueno. Bueno. Bye. Aquí adelante miré otra familia, luego despacio ahorita. A ver si. Sí, van, tienen que estar afuera ahorita. Más. Vaya, gracias. Dele, buen día. Buen día. Para que cenen. Gracias. Para que cenen. Buena. Traigo pizza para que cenen. Para que cenen. Que Dios la bendiga. Buen día. Buen día.